Bienvenido a Gentleman's Gazette. Hoy hablamos de consejos de estilo para hombres altos quienes se enfrentan desafíos de estilo muy únicos. Como sabe, la ropa de tienda generalmente está diseñada para hombres de 1,85 o menos. Sí hay tallas largas, pero a menudo no son tan proporcionales, por lo que no es raro que las muñecas de un hombre alto se vean en una chaqueta que es demasiado corta. Una camisa de vestir de tienda probablemente se sale fácilmente porque es demasiado corta. Es muy difícil encontrar zapatos de calidad si su talla es 15 o más, y si son a medida es muy caro. Pero al igual que en la arquitectura, el objetivo para los hombres altos es parecer proporcionales, porque eso no acentúa su altura, sino los hace parecer más como un hombre promedio, y no hace que se vean bajos. A lo que me refiero es que todo tiene que ampliarse. Sus corbatas deben ser más largas, sus solapas deben ser más anchas. Manténgase alejado de las solapas delgadas, busque algo un poco más ancho. Los patrones deben ser sobredimensionados, no rayas regulares, sino mucho más anchas. Los puños o subidas en sus pantalones tienen que ser más grandes. Manténgase alejado de los puños delgados, y en lugar de pantalones súper delgados, dele un poco más de espacio, porque solo se verá más proporcional. ¿Cómo deben vestir los hombres altos? Agrega capas porque agrega dimensiones y profundidad a su atuendo. Si usa una combinación o un traje, use un chaleco, porque esconde más parte de su cuerpo y muestra menos de la V profunda que puede ver en la camisa. También puede usar chaquetas cruzadas que tienen un punto de abotonamiento más alto. De esa manera tampoco expone demasiado la V, y parecerá más una persona de estatura promedio. Seguirá viéndose alto, pero simplemente no sobresaldrá demasiado. Además, use diferentes texturas de los materiales, porque descomponen las cosas y le hacen lucir más armonioso. 2. Adopte combinaciones peculiares. ¿A qué me refiero con eso? Una chaqueta deportiva y pantalones que no son conjunto. El traje completo coincide, y si quieres saber cómo debe quedar un traje, vea nuestra serie. Puede comprar un traje azul marino y uno gris y combinar cada pieza entre sí, pero recuerde que siempre quiere una combinación cuando compre un traje, porque es más difícil combinar un traje de rayas que un traje marrón sólido, azul o gris. Visualmente, usar un color diferente en la parte superior e inferior del cuerpo lo separará en dos. Le hará parecer proporcional. No enfatizará su altura, sino le hará lucir más como un hombre promedio con estilo. 3. Elige cinturones en vez de tirantes. Por la misma razón que debe usar una combinación, un cinturón lo ayuda a crear un borde entre la mitad inferior y la superior. Los tirantes funcionan bien para los hombres más grandes porque mantienen sus pantalones exactamente en la posición correcta todo el día, pero los cinturones tienen una ventaja visual. Si sus tirantes son muy visibles, estas líneas verticales solo acentúan su altura en comparación con la línea horizontal del cinturón. Incorpore zapatos interesantes. Cuando tenga una combinación, opte por un zapato contrastante. Nada que se integre con sus pantalones. Si quieres saber cómo combinar zapatos con calcetines y pantalones, vea esta guía. Quédese con los modelos clásicos en tonos marrones. Si quiere agregar zapatos bicolor, puede hacerlo, pero trate de mantener los colores muy cerca uno del otro. De lo contrario, es demasiado extravagante y es una declaración demasiado fuerte que en combinación con su atuendo quedará exagerada. 5. Altere todo lo que compra. Busque un sastre y realmente modifique todo, porque una chaqueta normal de tienda nunca será adecuada para usted. Cuando compre un traje, asegúrese de que haya suficiente tela. Muchas veces en una prenda más barata ahorran en eso, así que realmente no hay espacio para hacer nada más grande. Así que compre un traje de calidad. Asegúrese de tener al menos 2,5 centímetros, idealmente más, porque cuanto más tela tenga, más espacio tendrá para tener el ajuste y la apariencia proporcional y adecuada para usted. 6. Invierta en prendas a medida. Sé que suena caro, pero afortunadamente en estos días no solo tiene la opción costosa. Tiene muchas opciones como a medida en línea, lo que le permite obtener un producto de calidad a partir de unos pocos cientos de dólares.
no solo puede elegir la tela, sino que si toma las medidas correctamente y entienden cómo adaptar un patrón, tendrá un producto que no tiene que alterar y se ajustará a usted mucho mejor que una pieza de tienda después de una adaptación. 7. Invierta en corbatas largas o extra largas. La mayoría hoy compra corbatas en una sola longitud, pero la parte superior de su cuerpo es larga y por lo tanto necesita una corbata más larga que cubra todo el torso. La punta debe terminar justo en la cintura de sus pantalones. Si usa un pantalón más bajo, necesita una corbata extra larga. Muchas compañías solo ofrecen algunas corbatas largas, pero en Fort Belvedere tenemos cada una de nuestras tres corbatas en una longitud larga que funciona mucho mejor para su talla. Consulte la selección aquí. Use patrones de gran tamaño, porque usted es más alto y quizás también más grande. Un patrón más grande hará que su apariencia general sea proporcional. Por ejemplo, si va con un pata de gallo muy pequeño, acentúa su altura. Por otro lado, si va con un pata de gallo más grande, se ve proporcional y le hace parecer más pequeño y más promedio, que es lo que busca. Por ejemplo, la corbata que llevo tiene una franja muy atrevida, y eso es exactamente lo que quiere, porque una raya muy delgada acentuaría su altura, y eso no es lo que busca. 9. Compre calcetines por encima de la pantorrilla. Nunca querrá que la piel se asome por debajo de sus pantalones, porque significaría que sus pantalones son demasiado cortos y es demasiado alto. Asegúrese de no exponer la piel, y la mejor manera es con calcetines a la pantorrilla. Para una buena selección, revise nuestra tienda. ¿Cómo no deben vestir los hombres altos? Definitivamente debe evitar rayas verticales en trajes o camisas, porque acentúan su altura y le hacen parecer más alto. 2. No use chaquetas de botonadura sencilla con 3 botones. Opte por 2 botones. Si usa una chaqueta cruzada, asegúrese de que no sea demasiado entallada, pero que tenga el ancho suficiente. De lo contrario, solo hará que se vea aún más alto. Como mencioné antes, siempre es una buena idea agregar un chaleco. Para más información sobre chalecos y cómo combinarlos, consulte nuestra guía aquí. 3. No use camisas de manga corta y pantalones cortos al mismo tiempo. Expondrá más piel y hará que se vea más delgado y alto de lo que realmente es. Asegúrese de que la manga descienda más en su brazo. De esa manera su piel queda menos expuesta y se ve más proporcional. Lo mismo ocurre con los pantalones cortos. Evítelos muy cortos y siempre con más largo de pierna. 4. No use pantalones de talle bajo. Últimamente el tiro de los pantalones se ha vuelto cada vez más bajo. Antes era en la cintura natural o alrededor del punto de abotonar de su chaqueta. Realmente ayuda cuando se pone una chaqueta, porque la chaqueta lo cubrirá y nunca verá la camisa debajo de su punto de abotonar, pero le hará lucir aún más alto. 5. No use demasiados sólidos, porque permitirán concentrarse en su altura. En su lugar, use patrones texturizados. No tiene que haber mucho contraste, pero puede optar por una espiga o puntos, y luego algunas otras texturas sutiles de mayor escala. De lejos pueden parecer más sólidos, pero tienen una profundidad de color muy agradable, y cuando las personas se acercan no solo pensarán que eres alto, sino verán más lo que llevas puesto, que parece un estilo elegante y armonioso. 6. No use nada que sea muy corto. Por eso le sugiero que compre pantalones muy largos con una costura interna y luego los acorte para que se ajusten a usted. O compre pantalones sin costura, porque siempre tienen la longitud suficiente. Primero tenga un puño real que no está cortado, simplemente se dobla, lo que siempre le dará tela adicional. Y si al final descubre que no le gusta el puño, siempre puede doblarlo hacia adentro. Así tendrá la longitud adicional en caso la necesite. Cuando modifique los pantalones, es importante que use el mismo par de zapatos que usará después, porque si se presenta con un par de sandalias, es muy difícil que lo adapten a la longitud correcta, y muchas veces termina siendo demasiado corto, lo que le hace parecer más alto de lo que realmente es. Espero que haya encontrado útiles estos consejos, y es importante que tenga en cuenta que la proporción es la clave. Vaya con cosas más largas y trate de hacerlas más grandes de lo que serían en un atuendo de un hombre tamaño promedio.
En el video de hoy llevo una chaqueta vintage de los años 30 que encontré en una tienda de Londres. En realidad es un traje, pero lo uso como una combinación, que es lo que debe hacer como hombre alto. Lo estoy combinando con un par de pantalones color mostaza. Tienen espacio porque tengo muslos grandes. Tienen puños grandes. Estoy usando botas. Mi camisa tiene una sutil textura de waffle y es blanca. Mi corbata es de Fort Belvedere con una franja de gran tamaño en diagonal y me hace ver un poco más bajo. La corbata es de una granadina de lana, que le da más textura a todo mi atuendo y se combina con el diseño en espiga en mi chaqueta. Para redondear el atuendo de otoño, voy con un pañuelo de bolsillo que recoge los tonos morados de la corbata y funciona en armonía. Voy con un patrón de impresión más grande y no algo muy pequeño. Por supuesto, también estoy usando un cinturón marrón que separa mi torso y mis pies, lo que me hace ver un poco más bajo. Los calcetines que llevo son los calcetines de rayas de Fort Belvedere sobre la pantorrilla. Porque llevo botas, no los verás. Pero si usas zapatos normales, definitivamente verás los calcetines. Los gemelos son los nudos de puños de mono de Fort Belvedere. Son dorados y clásicos y puede usarlos con cualquier cosa en su guardarropa. El anillo que llevo tiene una piedra verde oscuro que combina con mi corbata y es armoniosa con el resto de mi atuendo, que consiste en tonos mostaza, marrones y verde. Si le ha gustado este video, consulta nuestra guía de estilo de hombres altos en el sitio web y asegúrese de suscribirse para que cosas como esta lleguen a su bandeja de entrada.